Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Una persona fallecida, calles y casas inundadas, caída de bardas, automóviles varados y arrastre de basura, es el saldo hasta el momento de la fuerte lluvia que se registró ayer aquí en Acapulco. Para verificar y atender las afectaciones que dejó la lluvia, la alcaldesa Abelina López realizó ayer mismo y hoy recorridos de supervisión en colonias y avenidas del puerto. Llamó a la población a estar atentos ante los fenómenos que puedan presentarse. Dar un recorrido, ¿no? Y lo que podemos ver es que el equipo está trabajando. Lo que más bajó fue tierra, arena, y es de lo que se está haciendo limpiando la ciudad. Se aplicó el plan DN3 en las colonias Paso Limonero, Renacimiento, Zapata y La Venta, en donde hay 30 viviendas afectadas, informó el secretario de Protección Civil Estatal, Roberto Arroyo Matus. Y hay inundación parcial, sobre todo ahí en la zona de Paso Limonero, de La Venta, ahí hay varias viviendas. Se han recolectado más de 90 toneladas de basura que fueron arrastradas por la lluvia a la franja de arena, indicó Alfredo Lacunza, director de la promotora y administradora de los servicios de playa. Estamos haciendo un estimado de 95 a 100 entre la tarde de hoy y el día de mañana. Lamenta el presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes del Fraccionamiento Costa Azul, Héctor Javier Nájera, que autoridades de Protección Civil no alertaran a la ciudadanía del pronóstico de fuertes lluvias ayer. Yo lamento mucho que las autoridades no tomen la precaución necesaria. Sí nos avisan y nos alertan, pero no actúan. Integrantes del Movimiento Nacional Afectados por los Créditos amagan con tomar las oficinas del Fovista en Guerrero. Exigen solución a la petición de reestructurar su deuda. Cerrar las oficinas el día 18 de octubre. A partir de las 7 de la mañana estaremos cerrando las oficinas. En Morena, además de los filtros, hubo una solicitud a la Fiscalía para saber si había investigaciones en contra de sus candidatos a puestos de elección popular, aseguró Jacinto González, dirigente estatal. Creo que es un tema de las fiscalías, de las fuerzas de seguridad, de inteligencia y de los poderes del Poder Ejecutivo Estatal y Federal. Renuncia Horacio Duarte a la Agencia Nacional de Aduanas, anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Evitó detallar el futuro político por motivos legales. En el comentario, Julio Álvarez Corona. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos al abrir este micrófono, como siempre, su amigo Héctor Nájera. Agradece a Dios, pero también le agradece a usted su preferencia, su confianza y sobre todo su audiencia. Gracias por informarse de los aconteceres más importantes de lo sucedido al momento en el mundo, en México, en el estado de Guerrero y en Acapulco, vía Enfoque Informativo. Un noticiero que a lo largo de más de 20 años se ha dedicado a informarle, siempre faltándole, sí, se lo digo con mucha franqueza, no faltándole al respeto a su inteligencia, sino al contrario, sabiendo perfectamente que informarle a usted merece todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. Hoy es un día, miércoles 12 de octubre, un día importante. Hoy se festeja el Día de la Raza. Este 12 de octubre, como siempre, pues se celebra lo que ha sido motivo de polémicas y diversos puntos de vista en torno a la conquista de América por parte de las potencias europeas. Como usted sabe mejor que nadie, pues esto se dio con la llegada de Cristóbal Colón allá por 1492. Y bueno, pues se le conoce también como el Día de la Diversidad Cultural. En España se le conoce como el Día de la Hispanidad. En fin, ahí están estos temas en este día 12 de octubre. Vámonos directamente, señoras y señores, a la información local. Enfoque local.
Mire, la verdad es que la lluvia de ayer en el puerto de Acapulco, incluso ya está lloviendo otra vez, aclaro, está lloviendo en Acapulco, hay que tener mucha precaución, si usted no tiene que salir, no lo haga, por favor. Y bueno, pues hay que tener precauciones porque recuerde que el tema de las lluvias ha habido afectaciones importantes, fuertes, se habla de una persona fallecida que fue arrastrada por la corriente, en fin, muchísima situación que se dio de una intensa, pero intensa lluvia ayer. Y que pues obviamente no hubo, lo tenemos que reconocer, el alertamiento por Protección Civil Estatal antes de que esto se diera. Y bueno, pues lo único que sí le puedo asegurar es que le tenemos toda una crónica de estas lluvias intensas, de imágenes que se vieron anoche, ayer, y que pues realmente se nos vienen a la memoria inmediatamente el huracán Paulina. Pero la verdad es que yo creo que si dura un poquito más, sí se complica más la situación. Pero bueno, vamos a esta crónica con mi compañero Víctor Hugo Robles, al cual ya tengo en línea telefónica. Víctor Hugo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Efectivamente, como lo señalas, esta fuerte lluvia registrada ayer por la tarde causó miedo, zozobra, temor y todo lo que tiene que ver precisamente con estos recuerdos de los pasados ciclones, tormentas y huracanes que se han vivido en las costas del Océano Pacífico y en especial frente al puerto de Acapulco. Esta fuerte lluvia de ayer provocada por un frente frío, los remanentes de Julia, Carl, que cayó sobre el puerto de Acapulco, por supuesto, pues han generado este miedo a la población en la zona costera. De manera sorpresiva empezaron las fuertes lluvias, vientos y truenos, generando en primer término la suspensión de energía eléctrica por más de 6 horas. De acuerdo con la percepción de algunos habitantes, se pudo comparar con la fuerza con la que azotó el huracán Paulina, Ingrid y Manuel, que de inmediato se empezó a sentir los estragos de esta lluvia, provocando arrastre de autos en Alta Progreso, La Progreso, Cuauhtémoc y Farallón, en otras colonias como La Venta, en donde más de 30 familias han literalmente perdido sus viviendas. Entre otras afectaciones, por todos lados, las inundaciones en la costera Miguel Alemán, en el Boulevard de las Naciones, el Boulevard también Lázaro Cárdenas, Vicente Guerrero, totalmente inundado, situación que generó también miedo de aquellas personas que de manera sorpresiva fueron atoradas por la lluvia. Las imágenes, como comentabas, terribles que se vivieron ayer, de autos arrastrados por la fuerte lluvia, la corriente, también jóvenes de la escuela de enfermería que fueron arrastrados por la corriente y que de alguna manera no hubo el aviso preventivo sobre esta sorpresiva fuerte lluvia en el puerto de Acapulco, de tal manera que durante este tiempo de temor de la población no sabían a qué han acudir. No había energía eléctrica en gran parte del puerto de Acapulco, lo que generó también que algunas partes del puerto de Acapulco empezaran a sentir los efectos devastadores de esta intensa lluvia, como te comentaba, similar a lo vivido con el huracán Paulina y que definitivamente ha provocado grandes daños y afectaciones. Hasta el momento se ha registrado precisamente ya el deceso de una persona que fue localizada hoy por la mañana, que fue arrastrada por la corriente allá por la ampliación Simón Bolívar para la zona suburbana del puerto de Acapulco, y que hoy por la mañana fue localizada por personal de la Sedena. Además de más arrastre de tierra, lodo, piedras a la playa, inclusive también se localizó a una persona viva entre los escombros en lo que es la playa El Morro, que también fue rescatada este mediodía viva y fue atendida por parte de personal de Cruz Roja y también del Socorro, entre ellos Protección Civil y bomberos. Ante esta situación, el panorama fue devastador. Menos de una hora de lluvia provocó todo este tipo de afectaciones graves en el puerto de Acapulco. En algunos lugares el nivel del agua de la inundación cerca de un metro, metro y medio. Se veían las imágenes también cómo los vehículos quedaron totalmente casi más de la mitad de altura. El autobús al 50% de esta inundación llegaba precisamente y pedía el paso de estos vehículos. Muchas personas, muchas familias se quedaron atoradas esperando a que bajara este nivel del agua. De inmediato, después de esta tremenda lluvia vivida anoche, definitivamente se
Empezaron a movilizar los cuerpos de socorro, empezaron a trasladar a las personas que se encontraban atoradas en las paradas, en las zonas de inundación, las trasladaron hasta los lugares más seguros para que pudieran salvar la vida en caso de incrementarse la corriente. Sin embargo, pues se presentaron estas afectaciones. También las autoridades han realizado precisamente esos recorridos, esta pues atención a las personas afectadas. Incluso las patrullas, el personal de Protección Civil empezó a acarrear a las personas hacia sus viviendas, hacia sus colonias, porque definitivamente el servicio público quedó totalmente detenido. También esta mañana pues empezaron a realizar las brigadas de atención desde el Ejército Mexicano, que empezó a aplicar el plan DN3, el ayuntamiento que empezó a mandar las maquinarias para rescatar las unidades motrices, para retirar los escombros de las calles, de las avenidas, que quedó totalmente invadido por la tierra, lodo, las piedras y la basura. También esta mañana la alcaldesa Abelina López Rodríguez encabezó las acciones de limpieza y supervisión de daños que ocasionaron las lluvias registradas ayer al visitar precisamente el acceso a la playa El Morro, en donde literalmente se convirtió en un verdadero río, arrasó con toda la obra, arrasó con una camioneta blanca también que fue arrastrada hacia el centro de este lugar, de la Plaza Canadá, en donde literalmente se había convertido en un río y que definitivamente había provocado también el asombro de algunos turistas que estaban hospedados en este hotel, precisamente muy cerca de este condominio. También ahí la alcaldesa Belina López Rodríguez habló sobre todo de la atención que se está dando a las familias afectadas y sobre todo el llamado de atención que hace para que se tomen en cuenta todas las medidas de precaución. Escuchemos parte de lo que dijo. Un recorrido, ¿no? Lo que podemos ver es que el equipo está trabajando, el equipo está, de alguna manera en una reacción inmediata. Se puede observar que no hay ninguna, algo que, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, en un diagnóstico general hubo caída de árboles. Lo que más bajó fue tierra, arena, y es de lo que se está haciendo limpiando la ciudad. Y de acuerdo a los datos, solamente tenemos un arrastre de una persona por la Simón Bolívar, que me dieron los datos, falleció. Y que bueno, yo desde este lugar externo a la familia, pues mi más sentido pésame. Esta es la expresión de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, que continúa en estos momentos en recorrido por algunas colonias de la parte suburbana de esta ciudad para atender a algunos sectores precisamente afectados, como son la venta, la agrícola, la zapata, la vacacional, en donde también se presentaron inundaciones. Ahí también habló sobre esta situación de la atención que se requiere a la población. Y vamos a seguir trabajando, es un trabajo que yo siempre he dicho. El gobierno del estado me ha ayudado en lo mismo promotora de playa, que lo mismo la CAPASEC con el director Gastelum, la maestra Irene, la arquitecta Irene, que ha sido muy atenta con el municipio. Entonces, en una buena relación, Estado-Municipio, pues seguimos trabajando y vamos a seguir manteniendo en comunicación de todo lo que hemos, de lo que vamos a seguir en esta ruta del trabajo. Está lo que señala la alcaldesa. Desde anoche anda haciendo recorridos por distintas partes de la ciudad para atender a las familias afectadas y también precisamente de orientar a aquellas que se encontraban varadas en algunas paradas, en algunas terminales, y que fueran trasladadas precisamente hasta sus colonias. Ante esta situación también le preguntamos al propio secretario de Protección Civil Estatal, Roberto Arroyo Matos, sobre pues las acciones que se están implementando. Ya te comentaba que hoy por la mañana fue rescatada, encontrada y localizada la señora que falleció y que fue arrastrada por la fuerte corriente allá en la ampliación Simón Bolívar. Ante esta situación, el funcionario estatal dijo que ya se aplicó el plan DN3 en las colonias Paso Limonero, Renacimiento, Zapata, La Venta, en donde se inundaron más de 30 viviendas y se están realizando el conteo también de más daños. Asimismo, reconoció el fallecimiento de una persona que por la noche se reportó como desaparecida, iba con su esposo. Sin embargo,
le fue arrebatada por una fuerte corriente que pasó por el lugar y pues empezaron a localizarla, pero no la encontraron. Hasta hoy por la mañana fue localizada. Escuchemos parte de lo que dijo el secretario de Protección Civil Estatal. Comunicado de la población solicitando apoyo por inundaciones de casa habitación en el andador Jesús H. de la colonia Renacimiento. También se reportaron encharcamientos en varias vialidades, en la avenida Ejido, por ejemplo, y la calle 8 de la colonia Ejido. También tuvimos encharcamientos sobre la costera Miguel Alemán, grandes flujos de agua, como lo pudimos percibir en las redes sociales, algunos videos falsos y otros verdaderos. Esta corriente de agua arrastró varias motocicletas que estaban estacionadas en la calle, Paseo de la Cañada, en la entrada del Infonavit Alta Progreso. También tuvimos algunos vehículos que se arrastraron algunos metros solamente, afortunadamente, y a introducción de agua por inundación, en el caso, por ejemplo, de la preparatoria número 7 en la calle Vicente Yáñez Pinzón y Avenida Universidad, en el fraccionamiento Magallanes. Ante este panorama, el secretario de Protección Civil, Arroyo Matus, dijo que las autoridades en materia educativa suspendieron clases el día de hoy, por lo tanto siguen con el recuento de los daños allá en la zona suburbana. También un árbol caído, permíteme un segundo. Sí. Se sigue elaborando el reporte porque hay varias zonas que no habían reportado y hay inundación parcial, sobre todo ahí en la zona de Paso Limonero, en la zona también de La Venta. Ahí hay varias viviendas que nuestros compañeros están participando en la extracción de lodo que quedó del resto de la inundación. Le quisiera comentar también que varias viviendas, en el caso de la calle Revolución frente a la parada de la Cabús, ahí hasta prácticamente 40 centímetros de altura llegó en la colonia 2 de Febrero la inundación. Hay 5 viviendas con afectaciones en esa zona. También hay vehículos que se fueron arrastrados en las calles de la Cerrada de Cristóbal Colón y en el fraccionamiento Magallanes. Entonces está la situación que se está viviendo en el puerto de Acapulco tras este fuerte chubasco. También se habló precisamente de las afectaciones. Por la mañana localizamos también una barda que se cayó en lo que es Costera Vieja, en el club deportivo, en donde también literalmente se le desprendió toda la pared a esta residencia y que provocó afectaciones a un vehículo. Por lo tanto, dice el propio secretario que están atendiendo todos los casos, todas las afectaciones. También tuvimos algunas fuertes corrientes de agua en la avenida Cuauhtémoc y calle Niños Héroes de la colonia Progreso, y también se presentó pues frente al parque Papagayo también una fuerte corriente de agua que arrastró a algunos metros a algunos vehículos, también en la costera Miguel Alemán. Bueno, fue una lluvia muy intensa. Te comento que fueron prácticamente alrededor de 14 centímetros en 50 minutos. Para que se den una idea, durante las lluvias del huracán Paulina tuvimos 60 centímetros en 4 horas. Ahorita fueron 14 centímetros en 50 minutos. Y bueno, tuvimos más reportes de daño, te comentaba, algunas afectaciones que incluyen, entre otras cosas, pues básicamente vehículos varados, árboles que se colapsaron, una barda que se colapsó de manera reciente en una escuela primaria, y sobre todo los daños ahí concentrados en la zona de la colonia Zapata, Renacimiento, y allá en la parte centro de Acapulco también algunas inundaciones. Pues está la situación también caótica por estas afectaciones. Habla sobre todo de esta búsqueda que se realizó desde la tarde de ayer y la noche y la madrugada de este miércoles por parte de Protección Civil y también del Ejército Mexicano para localizarla. Sin embargo, hoy por la mañana ya daban la información oficial de que había fallecido. Escuchemos parte de ello. Déjame comentarte que nos reportaron también la caída de una roca sobre una vivienda. En el caso de una vivienda que está en la colonia La Mica, ahí en la calle Limoncitos y Betania, se presentó esta roca que afectó a la vivienda, y de manera desafortunada una persona que el día de ayer estaba desaparecida porque la arrastró la corriente ahí en los márgenes de la
del río de la Sabana. Uh-huh. Hace unos momentos nos acaban de informar que desafortunadamente falleció ahogada. Uh-huh. Fue arrastrada por una gran corriente. Estaba con su pareja, nos comentaban que era un matrimonio, pues, que se pudo salvar el masculino, pero la persona de sexo femenino desafortunadamente fue encontrada hace unos minutos, pues falleció desafortunadamente. Entonces está la parte de las afectaciones que se vivieron desde la tarde de ayer, la noche, la madrugada de hoy, y todavía están haciendo el recuento de los daños. También hace el llamado a que se tenga mayor precaución en casos de lluvia fuerte para que se tomen todas las medidas necesarias y evitar salir a la calle si es que no tiene nada que hacer. En el mismo tenor se ha dado a conocer que se estima que se estarán recolectando más de 100 toneladas de basura que fueron arrastradas por esta fuerte corriente, por lo que el director de la promotora de playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, informó que bajó mucha basura a las playas del puerto de Acapulco y ya se están recolectando, se llevan más de 60-70 toneladas y en las próximas horas estarán cumpliendo precisamente el total de esta basura para trasladarla al relleno sanitario. Escuchemos parte de lo que dijo. Aquí en el puerto de Acapulco, unas lluvias torrenciales de más o menos 45 minutos que colapsaron obviamente los sistemas hidrosanitarios, pero que sobre todo fue una lluvia atípica donde fueron torrenciales. Originó que bajara mucha basura, que es inclusive arrastrar a carros, personas, pero pues bueno, ya ahorita con el recuento de los daños, comentarte que desplegamos por instrucciones de la gobernadora del estado, la maestra Evelyn Salgado Pineda, un operativo muy importante de personal, de barredoras marinas, operador o gente operativa, y pues ya tenemos limpias las playas de Acapulco al 100%, Hemos recolectado hasta este momento 38 toneladas de basura. Estamos haciendo un estimado de 95 a 100 entre la tarde de hoy y el día de mañana, ya que pues el oleaje está sacando basura y lo que está saliendo de los escurrimientos de los cuatro canales fluviales importantes, que es la vía rápida Río del Camarón, Farallón e Icacos. Asimismo, el funcionario estatal dijo que la mayor parte de esta basura baja de los cerros por los arroyos debido a que todavía la población no tiene la cultura de la recolección y del tratamiento adecuado de estos residuos y naturalmente que todos ellos van a dar a la playa. Escuchemos. Pero... En ese sentido, hemos hecho ya recorridos en toda la franja de arena, desplegamos 160 personas en los dos turnos, 90 en la mañana y 90 en la tarde, que obviamente ya se está haciendo pues lo propio, además del personal también administrativo que se sumó a estas acciones. Y pues bueno, ya las playas de Acapulco están pues siendo ocupadas por bañistas, pueden ir a la playa y ya están las personas ahí disfrutando. No hubo daños materiales ni equipamiento de playa. Estamos en contacto con los hoteleros, con empresarios, con prestadores de servicios turísticos y atendiendo todas las necesidades que puedan surgir aquí en la zona de playa. Hemos hecho un recorrido también por parte con el municipio y pues bueno, estamos atendiendo todas las necesidades de la zona turística. Pues está pues lo que se está viviendo en estos momentos en el puerto de Acapulco tras esta fuerte lluvia registrada desde ayer por la tarde. Por lo tanto, la Secretaría de Protección Civil en Guerrero ha emitido un nuevo aviso hace unos instantes, acaba de subirlo a las plataformas, y este aviso preventivo a corto plazo para pronosticar lluvias fuertes puntuales en el transcurso de la tarde-noche, así como posibles descargas eléctricas y rachas de viento en las regiones de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Centro y Sierra, ocasionadas por la zona de baja presión localizada a 65 kilómetros al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, y que trae un potencial ciclónico favorable del 50%, Héctor, por lo que todavía no se emite la recomendación por parte de Protección Civil para suspender clases el día de mañana o no. Es el reporte que tenemos, Héctor. Muy bien, gracias, Víctor Hugo. Bueno, pues ahí tiene una crónica pues intensa de lo que se vivió en esta lluvia. Le repito, ya está en algunas zonas de Acapulco de nueva cuenta lloviendo. Hay que tener mucha precaución. Vamos ahora con Eduardo Flores. Él le trae también lo que expresó el coordinador de Protección Civil Municipal, Efrén Valdés. Él habla de más de 100 carros arrastrados, de la mujer fallecida que ya le platicó Víctor,
bardas colapsadas, en fin, todo esto en la propia costera Miguel Alemán, Avenida Cuauhtémoc y Boulevard Lázaro Cárdenas. Y también le va a presentar, pues obviamente, lo que expresa hoy Héctor Javier Nájera Basilio sobre pues lo que obligatoriamente tendría que hacer Protección Civil Estatal e incluso municipal, alertar a la población antes de las lluvias. Para eso están. Pero bueno, Eduardo Flores. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Una excelente tarde de miércoles aquí en el puerto de Acapulco. Y luego, pues, de esta tromba que afectara a este municipio la noche de este martes, el coordinador de Protección Civil de aquí de Acapulco, Fred Valdés, dijo, pues, que hubo más de 100 carros arrastrados en distintas partes aquí del puerto de Acapulco, así como inundaciones, sobre todo en las partes bajas, como lo que es el Coloso, la Sabana, José Miguel Alemán, la Cuauhtémoc, y en la Venta, donde también hubo casas inundadas, y sobre todo, lamentablemente, es el auditorio, pues el fallecimiento de una mujer que fue arrastrada, lamentablemente, en la colonia Simón Bolívar, debido pues a las fuertes corrientes que dejaron las lluvias que se sintieron en este destino de playa aquí en el puerto de Acapulco. Y eso fue lo que dijo Efrén Valdés Ramírez, coordinador de Protección Civil en la entidad. Una gran cantidad de agua nos cayó en el anfiteatro. La cuenca que generó y reportó mayor afluencia fue la cuenca de Palmasola, con 133 mililitros por segundo. Eso ocasionó que la parte baja del puerto se inundara de manera inmediata, ¿sí? Tuvimos el arrastre de vehículos en la costera, en Cuauhtémoc, también allá en la parte del boulevard Vicente Guerrero, afectaciones, muchos vehículos, pero afortunadamente aquí en el primer cuadro de la ciudad todo normal, dos bardas colapsadas. El encargado de la Protección Civil en Acapulco detalló, pues, fue una lluvia típica, aunque pues también el mismo por la mañana había dado a conocer de que se iban a presentar lluvias de ligeras a fuertes. Considera que esta lluvia que se sintió anoche en Acapulco pues rebasó los pronósticos. Escuchemos. Derrumbes, el arrastre de lodo y residuos en el área de ahí del Boulevard Lázaro Cárdenas, ahí un poco adelantito de la Sabana, donde se actuó de manera inmediata, ¿no? Hay que recordar que contamos con un sistema de alertamiento hacia el interior del ayuntamiento, donde quien encabeza esos trabajos es nuestra alcaldesa. De hecho, iniciamos un recorrido después de las 10 de la noche con ella, la inundación del fraccionamiento Libertadores. Una inundación que año con año se da, donde se encuentra el canal del muerto y el canal del perro, donde de muchos años ahí se requiere de una obra hidráulica costosa. Esto lo estoy siguiendo también en este mismo tema de los pronósticos de lluvia para el presidente de la asociación y de propietarios y residentes de Costa Azul, el doctor Javier Nájera Basilio, pues, y los conocedores del tema, que son los encargados de Protección Civil, él dice que rastrean los fenómenos naturales y están los pronósticos, y señaló que deberían pues tomar las medidas ya cuando el pronóstico es de lluvias fuertes, para que las clases se suspendan en el turno vespertino y no pase lo que pasó anoche aquí en Acapulco, que estudiantes y trabajadores pues no tenían cómo trasladarse a sus hogares debido a las fuertes corrientes de agua y a que no había transporte público en Acapulco. Escuchemos a Héctor Javier Nájera Basilio. Yo lamento mucho que las autoridades no tomen la precaución necesaria, porque, a ver, si nos avisan y nos alertan, pero no actúan. Le corresponde a Protección Civil y le corresponde también a la Secretaría de Educación informar y saber que durante el turno vespertino hay clases, que durante la tarde también hay trabajadores que salen de su jornada laboral y tampoco van a encontrar transporte. Entonces hay que ser muy puntuales en eso de la corresponsabilidad que de las autoridades, ¿no? Lamentablemente creo que se perdió hoy una pérdida, una vida que lamentar. Y sí, fue un tormenta de agua muy fuerte, porque fue como una hora muy intensa.
líder que tuvieron en Acapulco, pues detalla que estas lluvias aquí en Acapulco o en cualquier parte se pueden pronosticar y es necesario que la autoridad pues esté al pendiente de todo lo que se refiera para que no suceda lo que anoche y no haya afectaciones y pues lamentable también las pérdidas humanas. Escuchemos. Más que protagonismo, más que la acción, yo hablo de la prevención. Durante, está bien la acción, es una tormenta insólita donde todos nos quedamos sin saber qué hacer. Yo hablo de la prevención, o sea, nos alertan, pero no nos dicen qué actuar y se esperan hacer. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de las clases. Suspenden clases un día al otro día, pero si están viendo que cerca una tormenta que va a afectar, no toman las medidas necesarias para las gentes que toman clases durante la tarde. Entonces, el problema que vimos ayer, videos de las universidades, videos de gente que no podía irse a sus clases, eso también tiene que ser parte de la prevención. Héctor Auditorio, aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero, con esta información. Vamos ahora a la región de la Costa Grande con mi compañero Memo Hernández, donde también las lluvias estuvieron intensas, se lo quiero decir, fuertes las lluvias, y le repito, si esto dura mucho más, sí se convierte en una verdadera tragedia. Pero bueno, vamos a ir con Memo Hernández, quien le trae a usted lo que ha dicho Francisco Lira Soto sobre, pues, eres coordinador de Protección Civil en esta zona de Tecpan de Galeana, acerca de lo que se está monitoreando y cómo se le alerta a la ciudadanía de esa zona de la Costa Grande. Adelante, Memo. Buenas tardes, Héctor. El coordinador operativo de Protección Civil de Tecpan, Francisco Lira Soto, informó que no se presentaron daños por las lluvias de ayer, pero se sigue monitoreando el sistema de baja presión que va paralelo a las costas de Oaxaca. Anoche y parte de la madrugada, dijo el funcionario municipal, llevaron a cabo un recorrido por la zona urbana y parte de la costa, donde solamente recibieron el reporte de que en la comunidad de Papanoa la lluvia estaba muy fuerte y acompañada de caída de rayos. En la referida comunidad solo se reportó la caída de un árbol y la interrupción del servicio de energía eléctrica por unas horas, además del incremento del oleaje en la zona de las playas de Cayaquitos, Ojo de Agua y Puerto Vicente Guerrero. Esto fue lo que comentó en entrevista. Se le está dando seguimiento, es una baja presión que se encuentra en las costas de Oaxaca. Entonces nos emitieron la alerta para estar preparados, dar a conocer a la población, y pues ayer se presentó una lluvia muy fuerte en Acapulco. Se concentró la lluvia, se esperaba que lo que es Costa Chica y Costa Grande nos cayera también una lluvia igual que Acapulco, pero no bajemos la guardia. Esto todavía continúa, la baja presión, vuelvo a repetir, viene por el estado de Oaxaca. Entonces viene paralelo a lo que es las costas de Guerrero, y es efectivamente lo que nos está ocasionando nublados y las lluvias que esperemos que no nos hagan tanto daño como en Acapulco. Dijo que el cauce del río de Tecpan registró un moderado incremento en su caudal que no requirió se evacuaran las personas que viven en las márgenes del afluente. En lo que respecta a la parte media y alta de la sierra, en dichos lugares los comisarios ejidales mantienen en constante información a las autoridades locales. Cabe destacar, Héctor, que en este momento aquí en Tecpan está cayendo una fuerte lluvia desde hace 2 horas aproximadamente. Es mi reporte desde Tecpan de Galeana. Pues a cuidarnos, mi querido Memo Hernández. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted un panorama de estas lluvias intensas que se vivieron pues anoche, ayer por la tarde, luego la noche, y lo que está ocurriendo. Y como usted escucha a mi compañero, 2 horas ya lloviendo allá en la zona de Tecpan de Galeana. Aquí en Acapulco, en algunas zonas está lloviendo, hay que tener precaución. Y le repito, por favor, si usted no tiene que salir, pues obviamente no lo haga. Acuérdese que las inundaciones, cuando llueve de esta manera, pues obviamente son medias complicadas, incluso para los autos chicos sobre todo. Los señores de los urbanos van a todo lo que da y te mojan, en fin, hay que tener mucha precaución, por favor. Vámonos a un corte comercial, regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera.
Estamos en temporada de lluvias y huracanes y tu seguridad es lo más importante. Evita caminar bajo estructuras o árboles que se puedan desprender. No camines calles inundadas o corrientes de agua. No tires basura en la calle, ríos, cauces y alcantarillas. Si tu hogar se encuentra en peligro, acude de inmediato al refugio temporal más cercano y en caso de emergencia, llama al 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son: escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros, siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores, seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954 o visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de Estudio y Cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi estancia en la universidad, me ha generado grandes satisfacciones tanto como ser humano como profesionista. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Con la reforma aprobada por el Congreso de Guerrero al artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena y afromexicana, el Estado reconoce las acciones de seguridad pública y para la prevención del delito que implementen los pueblos originarios con sujeción a sus estructuras institucionales, sistemas normativos y prácticas tradicionales dentro de su comunidad, respetando las garantías individuales, los derechos humanos, así como la integridad de las niñas, niños y mujeres. Con lo aprobado, se da respuesta a las acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Por el campo yo respondo. Ya inició el censo agropecuario. Las entrevistadoras y los entrevistadores del INEGI ya están en el campo. Por México yo respondo. Participa recibiéndolos y respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Contamos en el INEGI, contamos por México. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Qué bueno que sigue usted con nosotros, Enfoque Informativo. Bueno, vámonos con Víctor Hugo Robles, mi compañero, le platica acerca de la conferencia que se dio por parte del director del CRIT, Paulo César Mercado, donde anunció la realización de la cuarta carrera Activación 2022, que por cierto va a realizarse el próximo 23 de octubre en el circuito de Tres Vidas en la playa. Vamos pues con Víctor Hugo. Víctor Hugo. Sí, gracias Héctor. Efectivamente, con la finalidad de seguir apoyando a estos niños, esos jóvenes que pues tienen tratamiento especial en el CRIT, pues esta mañana se dio a conocer en conferencia de prensa por parte del director de esta institución, Paulo César Mercado, en donde se anunció la realización de la cuarta carrera Activatón 2022 a realizarse el próximo 23 de octubre en el circuito Tres Vidas de la Playa. Explicó que la logística otorgará asistencia a los participantes entre jóvenes, niños y adultos, además
de que habrá acceso al público. Escuchemos parte de lo que manifestó. Así es, señoría, de la mañana. La verdad es que ese horario es el mejor para tener una experiencia de carrera. Va a ser aquí en Tres Vidas. Ahorita en un momento les comentaré la ruta, les explicaré las rutas. Será en la modalidad de 3 kilómetros, que será recreativa familiar, 5 y 10 kilómetros, que ya será de manera en competencia. ¿Y a qué me refiero? A que pues ya tendrán un chip donde pues tendrá un cronometraje y pues tendrá los ganadores tanto de la rama varonil y femenil de 5 y 10 kilómetros. Ante esta situación, invitó a la población, a los deportistas, a sumarse a esta gran carrera que se estará realizando en la zona Diamante, sobre todo para darle este impulso que se requiere a estos jóvenes, a estos niños que padecen alguna enfermedad y que requieren de la atención especializada por parte de médicos, precisamente al interior del CRID. Escuchemos. El costo es de 450 pesos, que incluye el kit, que es una playera tipo dry fit, que ahorita también la mostraremos. Es la playera dry fit, la medalla, el chip. Y bueno, todo lo que es el abastecimiento en ruta, y lo más importante, el disfrutar y la experiencia de este lugar majestuoso, que como vuelvo a repetir, pues no cualquiera lo puede vivir, ¿no? Tendremos el punto de salida dentro del estacionamiento de aquí de Tres Vidas, y pues bueno, también se pueden inscribir vía en línea en la página cronesport.mx, donde la gente se puede escribir, vamos, en línea. Por su parte, el gerente de Tres Vidas en la playa, Luis Carlos Zárate, hizo la invitación extensiva para que asistan y apoyen esta noble causa, lo que permitirá pues continuar con la atención médica a niños por parte del CRI, y que pues se consiga precisamente también el equipo necesario y las adecuaciones prontas y expeditas para pues beneficiar a estos pequeños sectores. Bueno, pues ahí está, Víctor Hugo, hay que apoyar desde luego el CRIT, vale la pena, y ojalá realmente les vaya muy bien en esta conferencia, pues obviamente que ya se dio, pero donde se anuncia la realización de esta cuarta carrera que va a realizarse el próximo 23 de octubre. Éxito, totalmente. Bueno, vamos ahora con mi compañero Eduardo Flores, porque hoy en la pues semana que se da los días miércoles, en el día que se da los miércoles de parte del Grupo ACA, pues hoy estuvo de invitada la gobernadora de Santo Domingo, que es una población de República Dominicana, se llama Altagracia Julia, y bueno, pues en esta participación anunció que será un intercambio con municipios de su distrito, con Acapulco, y también promocionará este destino de playa en su país. Vamos pues con Eduardo Flores. Eduardo. Gracias, Héctor, y así es, pues la gobernadora de Santo Domingo, de allá de la República Dominicana, Altagracia Julia Druyar, estuvo como participante en la sesión semanal del Grupo ACA, en donde pues abordó distintos temas sobre la participación de la mujer en la política, tanto en su país como aquí en México, y sobre cómo República Dominicana pues salió avante en este tema del turismo luego de lo que fue la pandemia COVID-19. A lo que también ya en entrevista con nuestra comunicación, la gobernadora de este distrito, Santo Domingo, República Dominicana, dijo que ya habló con la presidenta de aquí de Acapulco, Avelina López Rodríguez, con quien pues se va a analizar un intercambio con distintos municipios o distritos a los que ella pues está dentro de su área de su estado allá en República Dominicana, y esto fue lo que dijo al respecto. Pero también a nivel de las alcaldías o municipios donde tenemos los ayuntamientos, pues nosotros también estamos interesados en que podamos hacer intercambio donde en el interés que tenga este país y nosotros tenemos, pues poder apoyarlos y viceversa. Hablamos con la presidenta municipal en el interés de que nosotros podamos llevarle a nuestra alcaldesa municipal del Distrito Nacional, el interés de que podamos hacer intercambio en las áreas que sean de interés. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que como países latinoamericanos es importante nuestro apoyo mutuo. Y
detalló que su distrito que gobierna Santo Domingo es de los más grandes de ahí de República Dominicana, que tiene con más de 4 millones de habitantes, y por lo cual dijo que pues en cuanto a la pandemia, ellos ya no tienen el uso del cubreboca y ya se declaró pues libre de esa situación. Y lo que es el turismo, pues ha ido avanzando tanto que su país y específicamente Santo Domingo recibieron un reconocimiento por la reactivación turística en ese país. Escuchemos. Tenemos fortalezas en el ámbito de la educación. De hecho, el presupuesto más grande que tenemos está en el área de la educación. Podemos hacer intercambios. Igualmente en el área del turismo, como ustedes saben, fruto de la pandemia, la República Dominicana fue reconocida por ser de los primeros en rebasar la recesión causada por la pandemia. ¿Por qué? Porque el turismo pues llegó a un nivel que actualmente está mejor que como estaba antes de la pandemia. Entonces nosotros podemos, aunque ustedes son reconocidos por el turismo, que debo decirle que los felicito a ustedes porque tienen unos paisajes hermosos, unas imágenes impactantes. De hecho, la Comisión de República Dominicana está muy contenta, está muy impresionada con la belleza que representa Acapulco. Es ahí extraordinario las palabras de la gobernadora de Santo Domingo en República Dominicana. Muy buenas tardes. Gracias, Lalo. Lalo Flores, mi compañero. Bueno, vamos a la capital del estado, Chilpancingo, con mi compañero Juan José Romero. Le trae la expresión del diputado de Morena. Pues más bien no es el diputado, sino más bien es el dirigente del partido Morena en Guerrero, Jacinto González Barona. Y bueno, pues le trae esta expresión acerca de lo que ellos como partido dice hacen con sus candidatos, de poner filtros, pero no nada más filtros, sino que además pues mandan una solicitud a las propias fiscalías para que investiguen a sus supuestos candidatos si son aptos o no para ser candidatos. Esto desde luego lo trae Juan José, y también le va a traer la expresión de Héctor Apresa, que está en desacuerdo con el coordinador de la fracción del PRI sobre los señalamientos hechos por el dirigente Morena, Jacinto González. Vamos pues con esta información. Adelante, Juan José. Hola, ¿qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Pues comentarte que el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Barona, señaló que a diferencia de los partidos del PRI y el PRD, en su partido, además de los filtros que tienen establecidos para ser candidato a un puesto de elección popular, como contar, entre otras cosas, con la carta de antecedentes no penales, pues dijo que solicitaron en su momento a la Fiscalía General de la República pues expedientes de investigación hacia sus abanderados a fin pues de descartar la comisión de algún delito por parte de estos actores políticos morenistas. Sin embargo, reconoció que en algunos casos pues tuvieron respuesta ante esa instancia federal y en otros casos pues fue muy lenta la información, porque cuando fluyó pues ya estaban precisamente pues en los registros de sus abanderados durante las elecciones pasadas. Pero además dijo que recurrieron a las bases también para realizar un sondeo en los municipios para ver pues cómo era calificado cada uno de quienes iban a representar a Morena en los comicios pasados, porque pues señaló que muchas veces radar ciudadano pues es muy eficiente para saber pues el pulso de la percepción ciudadana. En cuanto a la situación que propuso el líder del PRD, Alberto Catalán Bastida, en el sentido pues de pedirle al gobierno estatal un mapa de riesgo y ubicar los focos rojos en materia de seguridad, pues el morenista, que considera como actores políticos, pues no deben estar involucrados en este tipo de decisiones en materia de seguridad. Escuchemos lo que dijo al respecto Jacinto González Barón. No creo que los actores políticos tengamos que estar inmiscuidos en en la toma de decisiones del tema de seguridad. Nosotros a la política, nosotros para lo que estamos, creo que es un tema de las fiscalías, de las fuerzas de seguridad, de inteligencia y de los poderes, del poder ejecutivo estatal y federal. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad de dialogar y hacer política con las y los ciudadanos, de hacer conciencia que si seguimos permitiendo el avance del crimen organizado ante las instituciones que se incrusten en los gobiernos,
pues vamos a seguir en la misma. Podemos tener 20,000 mapas de riesgos, sí, pero si nosotros como dirigentes de los partidos no hacemos conciencia de que no permitamos que el crimen organizado siga amenazando o designando candidatos o permitiendo el ingreso de dinero sucio a las campañas políticas, o sea, ahí pues no podemos hacer nada. Es parte de lo que señaló el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Barona. En tanto que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Héctor Apresa Patrón, manifestó su desacuerdo precisamente por los señalamientos que hiciera el dirigente morenista, en el sentido pues de descalificar el trabajo que viene realizando el ejército mexicano. El priista dijo que pues este tipo de señalamientos a una institución como lo es el ejército, pues descalifica los esfuerzos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mismo gobierno del estado para pues combatir la delincuencia organizada, que dijo pues es una tarea precisamente del gobierno federal. Escuchemos lo que comentó al respecto el priista. Me llama la atención porque es una severa crítica al gobierno federal, al ejército mexicano y al gobierno del estado. Implícitamente está descalificando los esfuerzos que durante casi cuatro años ha venido realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador y los que durante casi un año ha venido realizando la gobernadora del estado. Me llamó mucho la atención porque él habla de delincuencia organizada. Sí. Eso es responsabilidad del gobierno federal. Entonces, creo que utilizó el término de herencia maldita en el estilo que él tiene de utilizar temas que buscan llamar la atención. Comentó que el diálogo entre los diferentes órdenes de gobierno es fundamental, pero también consideró que se debe contar con la participación de actores políticos y actores ciudadanos, porque pues consideró que la construcción de la paz como se vive en Guerrero pues debe contar precisamente con la participación de todos, de ahí pues los desacuerdos que hay entre pues un actor político de un partido político y el otro como dirigente estatal también de un instituto político a nivel estatal. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero. Vámonos a una pausa. Hay más todavía para usted aquí en Enfoque Informativo. Estás escuchando a Héctor Nájera. Estamos en temporada de lluvias y huracanes y tu seguridad es lo más importante. Evita caminar bajo estructuras o árboles que se puedan desprender. No camines calles inundadas o corrientes de agua. No tires basura en la calle, ríos, cauces y alcantarillas. Si tu hogar se encuentra en peligro, acude de inmediato al refugio temporal más cercano y en caso de emergencia, llama al 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros. Siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida, de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores y seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti.
Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Gracias, gracias de antemano por continuar con nosotros. Bueno, literal, a un año del gobierno de Evelyn Salgado Pineda como, pues, al frente de las riendas de este hermoso estado de Guerrero, hoy mi compañero Eduardo Flores salió a platicar con usted, con los acapulqueños. Señalan que hace falta, o sea, cómo han sentido este primer año como gobernador Evelyn Salgado, y bueno, pues los acapulqueños dicen que hace falta más trabajo, sobre todo en materia de seguridad. Vamos pues con mi compañero Eduardo Flores. Eduardo. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Y así es, pues ya este próximo lunes 17 de octubre la gobernadora Evelyn Salgado pues va a dar su primer informe de gobierno. Y aquí pues en Enfoque Informativo abordamos a unos acapulqueños líderes de opinión y le preguntamos sobre este balance, ¿no?, de lo que sería pues el primer año al frente de las riendas del estado de Guerrero por parte de la primera mujer gobernadora en Guerrero, y esto fue lo que opinaron algunas personas. Esperamos resultados. Creo, yo tengo mucha fe en las mujeres, creo que ella es una mujer preparada, pero ya es tiempo de que dé resultados. La campaña ya pasó, el estar en los diferentes escenarios políticos, dando un discurso como si estuviésemos en campaña, yo creo que los ciudadanos esperamos ya resultados. Estamos muy adoleciendo de la seguridad pública, de todo lo que está sucediendo, que de verdad es triste y lamentable de ver que aquí en Acapulco matan a cualquier persona en cada esquina y no pasa nada, así como en todo lo que es el estado de Guerrero. Sabemos que los trabajos en Guerrero son muchos y creo que las carencias son muchas, pero tenemos la total confianza en nuestra gobernadora, que seguirá haciendo las cosas así como lo viene haciendo de poco a poco, caminando. El exhorto también está para que no baje la guardia, sigamos adelante. Sabemos que Guerrero tiene muchas carencias y ha dado muchos apoyos en otro estado, más sin embargo, pues sabemos también que es difícil gobernar Guerrero porque pues es uno de los estados más pobres que tiene nuestra República Mexicana. Bueno, yo creo que el primer año, de cierta forma, cuando toma las riendas la primera ciudadana Evelyn Salgado, yo creo que no estamos en las mejores condiciones ni de seguridad, ni económicas, ni de otra índole, ¿no? Va a ser muy difícil que vuelva a repuntar el estado de Guerrero. Necesita mucha fortaleza, necesita mucho, mucho cuidado y necesita sobre todo estudiar muy bien los perfiles de los funcionarios que están seleccionando, ¿no? En las posiciones importantes, ¿no? Como son, pues, finanzas, seguridad, desarrollo económico, economía, agricultura, todos esos puntos, ¿no? Pues mira, creo que nuestra querida gobernadora encontró un estado presuntamente con ejes gubernamentales, que pues existía una gobernabilidad, y prácticamente creo que este primer año solamente se han sentado los ejes para efecto de poder dar continuidad con la gobernabilidad de nuestro estado. Si bien es cierto, tenemos temas pendientes ahí que yo creo que se deben de revisar a fondo, que es el tema de la seguridad pública. Pues ahí, Héctor Auditorio, las opiniones sobre este primer año de Evelyn Salgado al frente de Guerrero. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero. Vámonos al comentario de hoy, los miércoles. Julio Álvarez Corona. Security Service presenta el comentario de hoy en Enfoque Informativo. Buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo. Buenas tardes, Héctor Nájera. Lograr el equilibrio del dinero que entra y sale del hogar en estos tiempos es tan difícil de alcanzar que se vuelve estresante. No alcanza el dinero y esto impacta en la calidad de vida de una persona o de toda una familia. Ahorita encuentra usted un producto y al otro día no se sabe si igual o más alto el precio, o de plano no hay el producto. Hablemos de un solo producto que le llaman básico, porque se consume en todas las familias. Es la popular tortilla, que es de un consumo 100% diario. Y hace 3 o 4 días, en muchas tortillerías, apareció un letrero que dice: kilo de tortillas, 28 pesos.
En la parte oficial encontramos que dicen que hay equilibrio en la canasta básica. Bueno, equilibrio económico significa estabilidad entre salarios y precios de los productos que se consumen. Y si no hay este equilibrio, esto impacta directamente en el bienestar y la calidad de vida de una persona o de toda una familia. Y recordando a don Benito Juárez, uno de sus ideales era el equilibrio económico. Hoy la parte oficial dice que sí hay equilibrio económico, pero los precios de la canasta básica en relación con el dinero circulante como que dicen otra cosa. ¿Usted qué dice? Gracias. Este fue mi comentario para Enfoque Informativo. Les habló Julio Álvarez Corona. Security Service presentó el comentario de hoy en Enfoque Informativo. Con esto, damos desde luego, lo hayamos informado como usted merece, como siempre, con la verdad. Hay que tener precaución, repito, aunque ahorita ya está queriendo otra vez salir el sol en esta zona de Acapulco, no hay que quitar el dedo del renglón de que están pronosticadas fuertes lluvias, entonces hay que tener precaución. Nos vamos, gracias, buenas tardes, que tenga usted una excelente tarde y también desde luego, como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.